Muy buenas, mi nombre es Adrián, el nombre de mi canal es Yakuza y bueno, pues si estáis en este vídeo supongo que habréis visto el primero, que es la primera parte de mi Erasmus. Este en principio es la 2 de 2, o sea, ya este vídeo ya dejo de comentar cosas sobre el Erasmus, pero no lo sé todavía, ¿vale? Porque no sé si me voy a dejar alguna cosa o no, por lo tanto, voy a ir a la chuleta un momento. Tengo aquí en Evernote las cosas que me dejé y bueno, pues voy a comentarlo un poquillo. Los lugares que visitamos en el pueblo, bueno, o que yo visité en general porque no... Vale, me enfocar mejor así porque así es una mejor manera. Vale, ya está, porque no sabía si lo tenía muy bien, pero bueno, vamos a seguir con el vídeo. Los lugares que visitamos en el pueblo o que yo visité específicamente, había algunos que me llamaban la atención porque yo esos sitios no los había visto aquí en España, por ejemplo. Uno es el supermercado Kaufland, y ese supermercado la verdad que a mí me gustó porque no sé, había cosas diferentes obviamente y había comida diferente de la que había aquí en España, y sobre todo había dos pasillos o un pasillo todo lleno de noodles, que a mí pues no sé, cogí un poco de vicio allí porque la verdad que, no sé, estaban ricos y para algo así te hacía yo que sé, noodles con pollo o cosas así, pues estaba bien para momentos que no, tampoco querías cocinar mucho y querías hacer algo rapidillo, y esto estaba guay. Los precios, la verdad que, aunque mis compañeros de Erasmus me lo rebatirían y me dirían que no, que los precios eran los mismos que en España o a veces incluso más caros, para mí había cosas que costaban muy, muy, muy poco. O sea, por ejemplo, bueno, en mi caso, en mi ciudad, la fruta es muy barata, pero allí también era bastante barato. O sea, yo sobre todo compraba plátanos y luego también pues compraba tomates y compraba otras verduras, yo que sé, calabacín, pimiento y cosas así. Y la verdad es que a mí eso me parecía súper barato. Eso sí, no sé si eran los pimientos o qué cosas eran, había variedad de precios y era un poco carillo. Yo tengo que decir, por si también has visto la primera parte, que si no te la voy a dejar aquí en las tarjetas y te lo dejo en la descripción y demás sitios, yo estuve en Pelhřimov. Pelhřimov era un pueblo o una ciudad, no sé cómo sería, que tampoco es muy muy grande, pero tiene todo abastecido, por así decirlo. O sea, tiene de todo esa ciudad. Tenía pues los supermercados, que era básico, bares, restaurantes, tenía bolera, tenía también una pizzería, tenía tiendas de todo tipo, tanto de ropa, informática, también había sitios de comida rápida, había de todo en resumen, ¿vale? Y bueno, hasta había unos chinos, que a mí me sorprendió, y hablaban checo, o sea... Lo recuerdo con mucha nostalgia porque parece como si hubiera sido ayer. Y a mí no me importaría ir alguna vez de vacaciones ahí o lo que sea, porque para mí es una experiencia inolvidable, aunque al principio fue duro y en verdad no lo aproveché todo lo que habría podido, pero es algo que repetiría sin duda y que no lo descarto para un futuro, o Erasmus o voluntariado o lo que sea. Pero bueno, vamos a seguir porque eso ya daría para otro tema y tal, y no me quiero desviar mucho. Voy a seguir con los lugares que yo fui, ya que bueno, el tema de precio de los supermercados y comida diferente y tal, ya más o menos, yo que sé, si tenéis alguna duda o tenéis cualquier pregunta, lo dejáis en los comentarios y yo, si sé de ello, pues lo respondo. También fui a varios lagos. Había un lago que pasaba... Yo estuve en dos trabajos, pues en el primer trabajo que estuve había un lago que yo pasaba por ahí todos los días y que había patos y no sé si había alguna otra cosilla por ahí. Había peces que su puta madre, porque de repente veías una pedazo onda que se había creado en el lago, que decías, pero eso de que es un puto tiburón. O sea, había, no sé, había, a mí cosas había que se me iba un poquillo. Y luego también había un lago, que fue donde grabé el vídeo de Vive, que también lo voy a dejar por las tarjetas y lo voy a dejar en la descripción. Ese vídeo para mí fue un punto y seguido, no un punto aparte como digo en el vídeo, por lo que fue un punto y seguido. Pero fue unos lugares de los que, no sé, me gustaba ir de vez en cuando. Fui justo al principio porque ya lo había visto yo por Google y quería ir. Y fui en los primeros días y fui otras tres veces o una cosa así. Y la verdad es que es un sitio que a mí me encantó. Y un sitio que, yo que sé, si quieres estar tranquilo, yo que sé, te puedes poner ahí a leer, a escuchar música y estar en la plena naturaleza, porque te sentabas en un banco que es justo donde grabé el vídeo y ahí directamente ya tenías todo, tenías el lago enfrente y genial. Aparte también había un bar, si no me equivoco, pero yo ahí nunca fui. Sí que hubo compañeros que fueron, pero yo a ese bar nunca fui. Y bueno, vamos a seguir. También visitamos una fábrica de cerveza, la fábrica de cerveza Putnik, que un momento y os enseño la cerveza. La cerveza que se fabricaba en esa fábrica era esta. No es más ni menos que la fábrica del pueblo. No sé si se podrá ver bien, si no intentaré hacer un zoom o lo que sea en esta toma. Putnik, Pelhřimov. Y esta era esta cerveza y luego también había la versión roja, que creo que era como con menos alcohol o algo así. Y es como que ganó un premio de oro de algo tal, de pivo, de acerca de las cervezas, de República Checa en 2015. Y la verdad que esta cerveza yo pillé un vicio con ella de la hostia, porque, no sé, era la básica...
Costaba bastante barato, no sé si costaba esta mismo exactamente 15 coronas, que no sé si eran 50 céntimos, ahora mismo no me acuerdo. Unos 60 céntimos, acabo de buscar ahora. Y la verdad que eso, por el precio, y luego si iba a salvar, bueno, si iba a salvar te cobraban el doble, pero bueno, es una cerveza y ya está, no hay más. Pero bueno, os dejo por aquí una toma de toda mi colección de cervezas, que no son pocas, y va aumentando porque la verdad que me gusta esto. Para la única colección de algo que hago, pues esa es. En todo momento me estoy sintiendo como que no lo estoy grabando bien, como que estoy desenfocado, como que no estoy hablando bien al micro, pero bueno, eso son cosas mías aparte. Aparte de sitios que fuimos en el pueblo, en Pelhřimov, conocí dos o tres bares. Uno era Black Sheep, creo, si no me recuerdo mal, y el nombre de los otros ya ni me acuerdo, pero había, ese no era el que íbamos normalmente, y el que íbamos normalmente era otro. Vale, ya lo he encontrado, que es que no me acordaba el nombre, pero ahora mismo ya sí que cuando he visto el nombre digo, coño, ¿cómo no me voy a acordar? El bar era Sklep, y el Sklep estaba al lado del Turbo Pizza, que era una pizzería de allí, que justo era el primer día que llegamos donde nos compraron la pizza para cenar ese día y poder comer algo, porque no teníamos ni dinero, ni teníamos comida, ni teníamos nada. Pues tengo buenos recuerdos del Sklep, la verdad. Y luego, aparte de cosas del pueblo, también visitamos pueblos de alrededor. A ver, aparte de ir a Praga, que fui varias veces, no sé si fui 3, 4, no acuerdo cuántas exactamente. Visitamos un pueblo de al lado y no sé si me acuerdo ahora mismo de alguno más. Tampoco salí mucho fuera de lo que era Pelhřimov. Sí que fui a Praga y a algún otro sitio y tal, pero con gente del Erasmus. Tampoco visité nada solo ni nada. Y son cosas de las que me arrepiento y me arrepentiré muchísimo. No dicen esto de que te vas a arrepentir más en tu vida de lo que no has hecho, de lo que has hecho. Pues me arrepiento mucho más de lo que no he hecho allí que de lo que he hecho, sinceramente. Porque la verdad es que allí tampoco me puedo arrepentir de muchas cosas que he hecho, porque no he hecho gran cosa, así que pasemos al ocio, ¿vale? Jugábamos a las cartas, ¿vale? Jugamos al chinchorro y jugamos al... Un momento, porque estoy buscando la conversación de un compañero del Erasmus, Diego, si lo estás viendo seguramente, y estoy buscando a ver qué juego era el que jugábamos. Vale, los juegos que jugábamos era el chinchorro y la escoba, ya lo he encontrado, así que bueno, señor D, Diego, ya, bueno, ya lo he encontrado. Eso es principalmente algo que jugamos y en la sala común, y luego aparte jugamos también a lo que era el ping-pong, porque teníamos una mesa abajo, pero bueno, era a veces un poco desastre. Y no sé, tengo muy buenos recuerdos de esos momentos, porque era el cómo pasábamos las tardes o si no íbamos a comprar o cosas así. Estaba guay. Luego también hicimos una barbacoa, más o menos, por mi cumpleaños, que al fin y al cabo terminamos poniendo una sartén encima de lo que era el fuego. Y fue un poco de desastre. No conseguimos hacer a veces bien la comida. Tardamos muchísimo y demás. Se nos hizo muy de noche. Pero bueno, la verdad es que tengo buenos recuerdos de ese día. Aunque la verdad me daba pena no estar cerca de mi familia, no estar aquí en mi casa. Pero bueno, a veces son cosas que es lo que hay. Y yo decidí eso. Y eso conseguí. Pero bien, muy, muy contento con la gente de allí, la gente de la organización de Jodinajá. Me regaló una tarta. Y no sé, todo muy bien, no sé. Tengo buenos recuerdos de ese día. Y bueno, luego las llamadas que te llegan cuando tu cumpleaños, de personas muy cercanas, muy especiales. Por lo tanto, bueno, ahí queda eso. No voy a seguir hablando por eso porque si no voy a poner muy... No sé. No quiero. Luego también teníamos alguna comida, alguna barbacoa por cumpleaños y cosas así. Que bueno, tuvimos dos barbacoas con la empresa, con la segunda empresa en la que estuve trabajando. Con la primera nada, no tenía al final trato con esa empresa. Y con la segunda, la verdad que genial, nos invitaron a una barbacoa que hicieron en, como era otro lago diferente, estaba un poco más lejos, yo ahí no podía llegar andando. Y ese lago a mí me flipó, me recordó muchísimo al Señor de los Anillos. Yo soy muy fan de la saga. El Señor de los Anillos como el Hobbit, y me recordó muchísimo a lo que era la comarca y cosas así, si hay gente que me está entendiendo de ello. Y a mí me encantó, o sea, de verdad, no sé, era un sitio súper guay. Y ahí subí un par de historias que, si consigo recuperarlas, os la voy a poner por aquí ahora mismo. Era historias en el lago y demás, y pff, guapísimo. Y ahí tenían, pues, como una casa, un hombre de la empresa, y tenían ahí una casita. Y las barbacoas eran diferentes. La barbacoa era como debajo de la tierra, en plan, tipo piedras y tal. Y luego ahí tenían como un hierro, un algo así. Si encontrar alguna foto de ello, también lo voy a dejar por aquí. Quiero dejar todo documentado, la verdad. Y luego, no sé si fue el día siguiente, no, fue la semana siguiente o algo así. Fue el cumpleaños de uno de la empresa y una casaza y una finca y todo de la hostia. Y yo encantado, o sea, no sé, me lo pasé súper bien. Jugamos también un poco al, no sé, un juego de raqueta, no me acuerdo cómo se llama. Ahora mismo no es ni tenis ni pádel. Y bueno, bebiendo cerveza, comiendo y tal. No sé, esos días me lo pasé bien. Aparte, nos hicieron una camiseta con el nombre de la
la empresa con el hombre que era el cumpleaños. Que también os voy a dejar una foto, ahora no la voy a sacar porque si no, si me quito de aquí todo el rato, al final me voy a poner paranoico y no voy ni a enfocar, ni a grabarme bien el sonido, ni nada. Y la verdad que, no sé, gente de 10. Pues justo este era el siguiente punto, que era el cumpleaños de este hombre, que era Tomás. Y nada, pues ya he dicho todo. O sea, había comida riquísima, me acuerdo de alguna comida que estaba súper rica y luego hicieron filetes y cosas así. No sé, lo recuerdo muy, muy bien, lo recuerdo muy claro en la mente. Y luego, en la primera empresa que yo estuve, a veces estábamos 2 horas allí y nos mandaban para casa, o nos mandaban que fuéramos a comer y que luego después de eso nos fuéramos a casa. O si no, después de comer, llegábamos allí y nos mandaban para casa. Y a ver, después de comer me refiero, nosotros llegamos, no sé si a las 9 o algo así, o 8. No me acuerdo exactamente, creo que era a las 9. Llegamos a las 9 y a lo mejor a las 10 y pico, 11, nos mandaban para comer, que era la hora que se comía allí. Y luego después de eso ya nos mandaban para casa y era como... Y yo ya uno de los últimos días ya estaba quemado porque... Ya estaba harto de las cosas que hacíamos, de cuando nos mandaban a una fábrica a llenar todo de cableado, cosas así, que no era nuestro trabajo. Pues llegó un momento que ya uno de los últimos días nos mandaron subir 50 bloques de cemento, calculé, desde un sitio que estaba abajo, justo al lado de la empresa, hasta unas escaleras arriba y colocarlo todo allí, ¿vale? Pues yo ya ese día ya estallé. O sea, no sé si voy a estar dejando por aquí un vídeo o no, porque no sé si voy a querer que veáis mi cara o tal. Pero bueno, estábamos subiendo por ahí, bueno. Si eso, voy a dejar un vídeo del recorrido que era desde los bloques de cemento, las escaleras para arriba y tal, hasta donde los teníamos que dejar, porque de verdad era lamentable. Todas las piedras estaban aquí. Ahora todos están ahí. Este día terminé con una sudada increíble, estaba agotado, ya no físicamente, sino estaba agotado mentalmente, de verdad, estaba harto. Ya fue el momento que decidí cambiarme de empresa y como tenían un proyecto en esa empresa, pues fui de lleno por ello. Y bueno, ahí lo dejo eso. Luego también cuando salí a correr, salía por al lado de un parque, que era un parque que dejaré fotos. Yo no tengo fotos, yo no hice fotos, pero si la encuentro por Google dejaré fotos. Había como un parque de calistenia y ahí estaba la residencia donde trabajaba una compañera del Erasmus. Era una residencia de ancianos. Y el parque ese luego estaba muy guay porque había como un carril que era como carril bici, pero por ahí también salía la gente a correr y demás y a andar y pasear con sus hijos y cosas así, y estaba guay y hacía un bonito recorrido. Y también si ibas por ese camino, pero luego como a mitad del camino había como una especie de curva, pues si te ibas para allá, si seguías luego un camino recto, 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 por ahí seguía como una especie de lago y por ahí la gente pues iba en bicicleta, iba en patines, iba cosas así. Y me acuerdo, tengo un vídeo de acerca de unas ocas que nos intentaban atacar, porque claro, estaban ahí con los hijos súper pequeños y nos intentaron atacar, y tengo un vídeo que bueno, lo voy a dejar ahora mismo aquí. Y está intentando decirme a picar más. Ya lo habéis visto, es increíble, o sea, a mí me flipó porque, a ver, la chica que aparecía creo en el vídeo a la izquierda, bueno, aquí a la izquierda, en este caso que estáis viendo la cámara, sí, era nuestra profesora de inglés, que era una voluntaria de allí, que era del pueblo, y yo me he echado muchas risas, o sea, porque ahí después de eso nos fuimos a tomar una cerveza a un puestecito que había cerca de allí. Ese día fue nuestra clase de inglés, yo me lo pasé bien porque, no sé, en plan, era como clase de inglés, pero ese día fue diferente y dimos un paseo y tal, hablando en inglés, obviamente. Y estuvo gracioso. Ese día creo que sí que... Sí, ese día me acuerdo que fuimos 3 personas solo. O sea, la chica, otro y yo. Esa persona fue el señor D. O no sé si he dicho tu nombre. Bueno, sí, lo he dicho. Y estuvo guay. Estuvo, no sé, fue algo diferente. Y aparte de esa clase de inglés que fue algo diferente y tal, luego algunas clases de checo, por así decirlo, creo que fueron 2, si no me equivoco, las dimos en el bar. Pero a ver, esas clases no es que fuéramos a dar clase de checo, sino directamente fuimos con las profesoras, que eran 2 voluntarias de allí del pueblo también. Fuimos a tomar algo, que
fueron 2 días. Uno que era un restaurante que tú entrabas y decías, puta madre, lo que me va a costar esto, en plan la cerveza, y que parecía un sitio caro y tal, pero no sé, no, o sea, no sé, es diferente que aquí en España, porque era como un restaurante súper formal y tal, y ahí fuimos, no sé cuántos éramos en ese momento, éramos 8, 9, 10, no me acuerdo. Salí tomando una cerveza y me tomé una cerveza de allí, del restaurante ese, que la hacían ellos, que era artesanal, y estaba bastante, bastante rica. Y luego otro sitio era en otro bar que estaba cerca de Jodinajá, y la verdad que era un sitio que estaba bien, y ya habíamos ido otros días, por lo tanto ya nos lo conocíamos un poco. Y luego ya lo último que voy a comentar, creo que ya no me dejo nada, nada, nada del Erasmus, no sé, ya hablaré con el señor D para comentar si cree que me dejó algo o tal, porque es que de verdad no me quiero dejar nada, quiero dejar todo muy, muy, muy clarito. Y por lo último, vinieron dos voluntarios españoles 2 semanas antes de que nos fuéramos una persona y yo. Otro, o sea, otro compañero del Erasmus y yo. Y nos hicieron una entrevista acerca de la experiencia de nuestro Erasmus para Jodinajá, ¿vale? Y ese vídeo sí que lo subieron y demás. Pero bueno, si lo encontráis, pues allá vosotros lo veis. Yo, en mi caso, lo voy a dejar en el anonimato. Yo no voy a comentarlo porque, no sé, en ese momento estaba nervioso, tampoco sabía mucho qué decir. Yo no aparecí mucho en ese vídeo porque, aparte, justo cuando hicieron el vídeo, yo ya estaba en mis días de vacaciones. Por lo tanto, fui allá a la empresa y estuve, pues eso, acompañándoles y haciendo de más cosas, pero vamos, que tampoco hice yo gran cosa y en ese vídeo y demás, pero me gustó bastante, me gustó cómo grababan y editaban estas personas y muy bien, muy bien. Muy buen trato con ellos, sí que salimos algún día a tomar alguna cerveza, a comprar, alguna vez fui con ellos dos, era el señor C y el señor V, por así decirlo, fuimos al Kaufland y eso. Acerca de los supermercados estaban el Kaufland, el Lidl y el Vila. El Vila era el que yo iba normalmente, no me pillaba muy lejos, me pillaba 5 o 10 minutos, y era donde, pues eso, y me iba con la mochila, con la mochila de, bueno, si no habéis visto lo que llevo en mi mochila de viaje, era la North Face Borealis, que os la dejaré en la descripción, vamos, ahí tenéis todo lo que yo uso actualmente. Pues el Vila, la verdad que, no sé, a mí me pareció un buen supermercado, tanto como luego el Lidl y demás, que yo era donde menos compraba, pero bueno, no sé. Ese era un punto que quería recalcar de antes, que se me ha olvidado. Y bueno, yo creo que por aquí ya está bien de hablar del Erasmus. Ya he terminado, yo creo que decir todo. Fue una experiencia muy bonita. Si estás viendo este vídeo porque estás pensando si irte de Erasmus o no, porque te lo han propuesto en tu instituto, universidad o lo que sea, te lo recomiendo. Va a ser una experiencia muy enriquecedora. Vas a desarrollarte como persona, eso te lo aseguro. Y aparte, si estás viendo este canal y has visto otros vídeos míos acerca de motivación, objetivos y demás, que por cierto, eso va a aumentar en un futuro. O sea, voy a seguir haciendo vídeos de este tipo. Esta experiencia te la recomiendo sin duda y tú como persona vas a desarrollarte y te lo aseguro. Experiencias bonitas con gente no del todo bonita. Yo sé por qué lo digo, pero todo ahí queda. También ha habido mucha gente buena. No, no, en esta experiencia yo no me quedo solo con lo malo, os lo aseguro. Y la verdad que os lo recomiendo. Y estas son mis últimas palabras del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.